Bueno, muy bien, sí, la verdad que bueno, es un trabajo, sí se podría decir restauración, ¿no es cierto? Pero es un trabajo para poder reciclar, digamos, algunas imágenes y lo que es el Vía Crucis que estaba en la iglesia, que estaba un poco deteriorado, hacía muchísimos años que no se retocaba, y también era un poco colaborar con la iglesia, colaborar con Santo Domingo, que ahora, hoy tenemos la procesión, luego también tenemos la misa y luego el espectáculo que va a venir posterior. Pero bueno, sí creo que quedó lindo, quedó, la verdad que se le dio un cambio a lo que era, porque esas imágenes tenían color, luego muchísimos años se convirtió en ese color yeso, digamos, ese color hueso que tenía. Y bueno, tratamos de hacer una mezcla entre las dos cosas, entre la pintura que veíamos que estaba debajo y el color que tenía originalmente. Así que bueno, sí es un trabajo donde quiero destacar la colaboración de los chicos de la iglesia también que trabajaron y colaboraron. Uno lo que hizo fue darle una mano simplemente, colaborar con ellos en ese trabajo, pero el trabajo principal fue de la iglesia y de los chicos de la parroquia. No, bueno, lo que se hizo fue todo un trabajo de limpieza primero de todas las imágenes, después se le dieron dos capas y tres capas de pintura, restaurar, por supuesto, parte que tenía rotas las piezas, y bueno, todo un trabajo después de patinado y de búsqueda del color original que tenía eso antes. Así que para darle una tonalidad, digamos, añejosa, digamos, vieja, como lo tenía. Y bueno, fue un trabajo, sí, arduo, así que nos quedamos hasta altas horas de la noche con los chicos reciclando, así que por eso rescato y valoro el esfuerzo y el trabajo de los chicos de la parroquia y del padre Gastón también, que estuvo ahí con nosotros trabajando y colaborando con esto. De martes se está programando una actividad poco habitual para nuestra localidad y digna de apreciar desde lo artístico también. Así es. Bueno, realmente es un espectáculo de nivel provincial que quiero que vengan a verlo, realmente invitar a toda la población y a los pueblos vecinos para poder disfrutar de este espectáculo, porque es un concierto, es una misa cantada en homenaje al Papa Francisco. Esta misa se hizo hace 2 años que viene girando, se grabó en María Susana, se está presentando en toda la provincia en Santa Fe. Lo trae por supuesto la comuna y también está auspiciado por el Ente Cultural Santafesino. Y estamos hablando de 30 artistas en escena. Vienen 8 o 10 músicos de la Sinfónica de Rosario, vienen cantantes solistas y un coro de aproximadamente unas 15, 16 personas. O sea que es un espectáculo muy grande. 15 horas es la procesión, luego a las 16 horas es la misa. Y luego a las 17 horas, al terminar la misa, es este espectáculo que realmente se lo recomiendo porque es un concierto increíble, muy poco habitual, o sea, no estamos acostumbrados a esta clase de espectáculos aquí en el pueblo, pero bueno, por eso quisimos traerlo, creo que está dentro del marco de los festejos de nuestro santo patrono, e invitar a toda la comunidad que se acerque, que vaya, va a escuchar buena música. Buenas canciones y realmente es toda una historia que se arma a través de la vida de lo que sería el Papa Francisco. Así que bueno, invitarlos mañana 15 horas en la procesión, 16 horas la misa, pero a las 17 horas, que no se pierdan, recen por mí, se llama el espectáculo, así que bueno, están todos invitados y va a ser algo realmente una producción muy, muy interesante para aquí, para la localidad, para celebrar el día de nuestro santo patrono y que lo puedan ver de forma gratuita todos aquellos que le guste la música, que le guste un buen espectáculo. Así que bueno, bienvenidos y están todos invitados. Franco.